Nosotros buscamos, o sea, yo soy veterinario, trabajo en ganadería y siempre hemos defendido la producción bajo sistemas mixtos, agrícolas o ganaderos, porque sabemos que las pasturas, ya esto no es nuevo, con hacienda aprovechándola en forma directa, permite recuperar fertilidad química, física y biológica en el suelo. Esto es no solo que es importante desde el punto de vista del suelo, sino es importante desde el punto de vista del ambiente, en lo que hace a mantener sistemas integrados, agrícolas y ganaderos, donde la agricultura favorece la ganadería y la ganadería favorece la agricultura. ¿Qué tiene mucho que ver con la rotación? ¿Qué es una rotación? Exactamente. O sea, acá no es una competencia a ver quién gana. Claro. Pero hay que ser competitivo, sí. Si no, no entramos, ¿cierto? Entonces entramos en un sistema en excelentes campos agrícolas sobre suelos clase 1, sin ninguna limitante, dirigiendo principalmente o inicialmente a aquellos productores medianos a chicos que no tenían el campo bajo o el campo ganadero, como se le dice. Para nosotros hay campos agrícolas y no agrícolas, porque ganaderos pueden ser todos, ¿no es cierto? Pero aquellos que no tenían campo no agrícola, entonces esos productores, según lo que indicaba la realidad, tenían que hacer soja y no otra cosa. Entonces la propuesta esta fue decir, vamos a rotar los suelos con una ganadería eficiente, de bajos costos, y que agregue con una producción alta de carne en forma relativamente barata y sencilla. ¿Qué fue eso? Cría, no invernada, porque la invernada en un rastrojo con capiquí no es demasiado compatible con una producción que hoy tiene que ser de altos engordes, de alta ganancia de peso. Eso antes se hacía, pero eran invernadas largas. Entonces nosotros, justamente, el planteo de una vaca de cría entra perfectamente porque en la superficie de pasturas, de un 20% que proponemos, va esa vaca de cría con muy altas cargas. O sea, ¿cuándo? Primavera-verano, durante 180, 200 días, en plena lactancia y servicio, cuando la vaca tiene la mayor necesidad de comer bien. Y cuando la vaca está vacía, que es otoño y parte del invierno, esa vaca puede aprovechar muy bien los rastrojos de maíz y de soja, que están disponibles y son gratis. Y si no aplica glifosato o algún barbecho químico, permitimos que venga el capiquí, boulesia, lame, que son malezas para el agricultor. Pero la vaca se come todo y le va muy bien comiendo eso, sobre todo estando seca con las menores necesidades de comida. Entonces, un planteo durante otoño e invierno gratis, que como decíamos hoy, no afecta al suelo, no afecta a los cultivos próximos, sino que en alguna medida los beneficia el pastoreo ese de rastrojos, y durante el periodo donde la superficie, perdón, de alfalfas, con festuca y cebadilla, la vaca logra una gran producción, o sea, una carga muy alta, 5 o 6 vacas por hectárea de pastura, niveles de preñez arriba del 90% y de destete casi cercano al 90%, lo cual da una producción altísima a bajo costo.